Buenos días a todos y a todas. En cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53, numeral 1, 3 y 4, 58, numerales 3 y 6, 60, numerales 1, 2, fracciones 1, 2, 20 y 61, fracción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción 1, 11, numeral 1, fracción 2, 12, numeral 1, inciso C, 13, numeral 1, fracción 2, 14, numeral 2 y 18, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y 19 del Reglamento de la Administración y el Uso de la Tecnología de la Información y Comunicación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Para el día de hoy, 30 de mayo de 2024, se convocó a las personas integrantes del 10 Consejo Distrital Electoral a fin de celebrar sesión ordinaria en modalidad semipresencial o mixta en la sala de sesiones del domicilio que ocupa Cito en calle Falda de las Cuevas, sin número, barrio Cristo Resucitado, municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca. Por lo que pasaré a tomar protesta de ley al representante propietario del partido Nueva Alianza Oaxaca, por lo que pido ponerse de pie, por favor. Ciudadano Luis Enrique Garrido Casimiro, ante este 10 Consejo Distrital de San Pedro y San Pablo Ayutla, los invito a ponerse de pie, por favor. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo como representante propietario del partido Nueva Alianza Oaxaca ante este 10 Consejo Distrital. Si no lo hiciere así, que la Nación y el Estado se lo demande. Puede tomar asiento. Gracias. Solicito a la Secretaría proceda a pasar la lista de asistencia, por favor. Con su autorización, consejera presidenta, esta Secretaría procede a pasar lista de asistencia agradeciéndoles que al escuchar su nombre me indiquen que se encuentran presentes. Consejera presidenta, Sandibel Adrián Juan. Presente. Consejera electoral, Adela Reina Pérez Vázquez. Presente. Gracias. Consejero electoral, Noé Pablo Hernández Salinas. Presente. Gracias. Consejera electoral, Aurora Lucas Vicente. Gracias. Consejero electoral, Otón Seferino Pérez. Presente. Gracias. Secretario, Edgar Filiberto Vázquez Gómez, el de la voz. Representantes de los partidos, por el partido Morena, Oberlin Sánchez Aldaz. Presente. Gracias. Por el partido Nueva Alianza Oaxaca, Luis Enrique Garrido Casimiro. Presente. Gracias. Consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, esta secretaría informa que tenemos en la modalidad virtual a los consejeros Adela Reina Pérez Vázquez, Noé Pablo Hernández Salinas, Aurora Lucas Vicente y el consejero Otón Seferino Pérez, así como el representante del partido Morena, Oberlin Sánchez Aldaz. Y en la sede de este Consejo Distrital se encuentran la consejera presidenta Sandibel Adrián Juan, el secretario Edgar Filiberto Vázquez Gómez y el representante del partido Nueva Alianza Oaxaca, Luis Enrique Garrido Casimiro. Es así que esta secretaría se permite declarar la existencia de quórum legal. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 11 horas con 11 minutos del día 30 de mayo del 2024, se instala la presente sesión extraordinaria e instruyo al secretario para que sirva a poner a consideración de este honorable Consejo Distrital Electoral el proyecto del orden del día, por favor.
Con su autorización, consejera presidenta, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Número 1. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acta de sesión ordinaria de las sesiones extraordinarias urgentes de fechas 1, 6, 11, 14 y 26 de mayo del 2024 del 10 Consejo Distrital Electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo, Ayutla, Oaxaca. 2. Proyecto de acuerdo YEPCO-10-CDE-013-2024, por el que se amplía el plazo para aquellas casillas que por su distancia no les es posible realizar la entrega de la paquetería electoral en los términos establecidos por la ley para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. 3. Proyecto de acuerdo YEPCO-10-CDE-014-2024, por el que se designa a la comisión o persona que acudirá al Consejo Distrital del INE por el expediente que contiene el voto anticipado correspondiente al distrito respecto del proceso electoral local ordinario 2023-2024. 4. Informe que rinde la presidencia del Consejo Distrital Electoral respecto de los acuerdos y resoluciones emitidas por los consejos generales del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Oaxaca, que guardan relación con el proceso electoral local ordinario 2023-2024. 5. Asuntos generales. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto del orden del día. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay alguna observación, solicito a la Secretaría someter a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. A favor. Gracias, a favor. Gracias. A favor, a favor. Gracias. Muchas gracias. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Tomando en consideración que ha sido aprobado el orden del día, consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, con fundamento en el artículo 22, numeral 7 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, pregunto a ustedes si desean incluir algún punto en asuntos generales. No, por mi parte. En virtud de que no existen intervenciones, le solicito al secretario continúe con el desarrollo de la sesión. Gracias, consejera. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo a la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación de los puntos del orden del día y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Adelante con la consulta, secretario. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos del punto único del orden del día. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Gracias, consejera. A favor. Gracias, consejera. Gracias. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por mayoría de votos la dispensa de la lectura solicitada y me permito informarle que tenemos la presencia del representante del partido Mujer.
Muchas gracias, este secretario. Gracias, secretario. Continúe con el desarrollo del orden del día. Con su autorización, consejera presidenta, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente punto. Número uno, lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acta de sesión ordinaria de fecha 29 de abril de 2024 y de las sesiones extraordinarias urgentes de fecha 1, 6 y 11, con cabecera del Distrito 10 Electoral de San Pedro y San Pablo Ayutla. Es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretario. Consejeras y consejeros, integrantes del Consejo Distrital, está a su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta la secretaría. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay observación, le pido al secretario someter a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse los proyectos de actas que acabo de referir, por lo que solicito manifiesten el sentido de su voto, quedando la votación de la siguiente manera. Consejera electoral Adela Reina Pérez Vázquez. A favor. Gracias. Consejero electoral Noé Pablo Hernández Salinas. A favor. Gracias. Consejera propietaria Aurora Lucas Vicente. Consejero propietario Otonco Perino Pérez. A favor. Gracias. Consejera presidenta Sandibel Adrián Juan. A favor. Gracias. Consejera presidenta, la secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo referido. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Con su autorización, consejera presidenta, como número 2, tenemos proyecto de acuerdo IEPCO-10-CDE-013/2024, por el que se amplía el plazo para aquellas casillas que por su distancia no les es posible realizar la entrega de la paquetería electoral en los términos establecidos por la ley para el proceso electoral ordinario local 2023-2024, por lo que me voy a permitir mencionar los puntos de acuerdo. Primero, se aprueba la ampliación del plazo para la entrega de la paquetería electoral a este Consejo Distrital Electoral de las casillas enumeradas, hasta por 29 horas, agregando un margen de 3 horas más contadas a partir del momento de su clausura, para ser entregado ante este 10 Consejo Distrital Electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca. Segundo, remítase el presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral para los efectos correspondientes. Tercero, publíquese el presente acuerdo en los estrados del 10 Consejo Distrital Electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca. Es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretario. Consejeras y consejeros integrantes del Consejo Distrital, está a su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta el secretario. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay observaciones, les pido al secretario someter a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPCO-10-CDE-013/2024, por el que se amplía el plazo para aquellas casillas que por su distancia no les es posible realizar la entrega de la paquetería electoral en términos establecidos por la ley para el proceso electoral local ordinario 2023-2024, quedando la votación de la siguiente manera. Consejera electoral Adela Reina Pérez Vázquez. A favor. Consejero electoral Noé Pablo Hernández Salinas. A favor. Consejera electoral Aurora Lucas Vicente.
Gracias. Consejero electoral Otón Seferino Pérez. A favor. Gracias. Consejera presidenta Sanlibel Adrián Juan. A favor. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo referido. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Como número 3, tenemos proyecto de acuerdo YEPCO-10-CDE-014-2024, por el que se designa a la comisión o persona que acudirá al Consejo Distrital del INE por el expediente que contiene el voto anticipado correspondiente al distrito respecto del proceso electoral local ordinario 2023-2024, por lo que me voy a permitir mencionar los puntos de acuerdo. Primero, se designa la persona que acudirá a la 04 Junta Distrital del INE con sede en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, por el expediente que contiene el voto anticipado correspondiente al distrito respecto del proceso electoral local ordinario 2023-2024, conforme a lo siguiente. Ciudadana Martín Martínez Anacleto, cargo auxiliar. Segundo, remítase el presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral para los efectos correspondientes. Tercero, publíquese el presente acuerdo en los estrados del 10 Consejo Distrital Electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo, Ayutla, Oaxaca. Es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretario. Consejeras y consejeros integrantes del Consejo Distrital, está a su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta el secretario. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay observaciones, le pido al secretario someter a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejera presidenta. Consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo YEPCO-10-CDE-014-2024, por el que se designa a la comisión o persona que acudirá al Consejo Distrital del INE por el expediente que contiene el voto anticipado correspondiente al distrito respecto del proceso electoral local ordinario 2023-2024, quedando la votación de la siguiente manera. Consejera electoral Adela Reina Pérez Vázquez. A favor. Gracias. Consejero electoral Noel Pablo Hernández Salinas. A favor. Gracias. Consejera electoral Aurora Locas Vicente. Gracias. Consejero electoral Otón Seferino Pérez. A favor. Gracias. Consejera presidenta Sandibel Adrián Juan. A favor. Gracias. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por mayoría de votos el proyecto de acuerdo referido. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Como número 4, tenemos informe que rinde la presidencia del Consejo Distrital Electoral respecto de los acuerdos y resoluciones emitidas por los consejos generales del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que guardan relación con el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Por lo que procederé a dar lectura al informe correspondiente. Acuerdo INE-JGE-47-2024, por el que se aprobó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores la modificación del proyecto específico L-11-2310-L-11-2320, emisión de las listas nominales de electores y de servicios registrales para los procesos electorales locales 2023-2024, que forman parte de la cartera institucional de proyectos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2024. Acuerdo INE
JGE-52-2024, por el que se aprobó a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral la modificación al presupuesto de los proyectos específicos denominados F-13-3210-F-13-3220, Asistencia Electoral, y F-13-3310-F-13-3320, Ubicación e Instalación de Casillas 1, mismo que se forman parte de la cartera institucional del proyecto 2024. Acuerdo INE, CG-501-2024, por el que se aprobaron los contenidos de las boletas para la consulta infantil y juvenil 2024. Acuerdo INE-JGE-65-2024, por el que se determinó al personal encargado de asentar el sistema de cómputo de entidad federativa los resultados consignados en las actas de mesa de escrutinio y cómputo, con el fin de generar el acta de cómputo de entidad federativa correspondiente para el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero para los procesos electorales federal local concurrente 2023-2024. Acuerdo INE-JGE-67-2024, por el que se aprobó la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral la modificación al presupuesto de los proyectos específicos denominados F-13-3210-F-13-3220, Asistencia Electoral, Ubicación e Instalación de Casillas, mismo que forman parte de la cartera institucional del proyecto 2024. Acuerdo INE-CG-536-2024, por el que se aprobó la logística y plan de riesgo del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en modalidad presencial en módulos receptores de votación a instalar en el extranjero para los procesos electorales federal locales 2023-2024. Acuerdo INE-CG-513-2024, por el que se determinó la asignación de tiempo en radio y televisión a las autoridades electorales para el tercer trimestre de 2024 mediante la aplicación de criterios específicos de distribución. Acuerdo INE-JGE-75-2024, por el que se aprobaron las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de las autoridades electorales correspondientes al periodo ordinario del segundo semestre del 2024. Acuerdo INE-CG-55-5-2024, por el que como medida extraordinaria se aprueba la entrega de un formato de manifestación general para las representaciones generales y ante mesa directiva de casilla de los partidos políticos y candidaturas independientes para el proceso electoral concurrente 2023-2024 y en su caso para los procesos extraordinarios que deriven del mismo. Acuerdo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, acuerdo IEPCO-CG-73-2024, por el que se aprobó el ajuste de las boletas electorales de las elecciones de diputaciones al Congreso del Estado, concejalías, a los ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos, respecto de plasmar el nombre y firma de la persona que ostenta de manera provisional el cargo en la presidencia del Consejo General del Instituto en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Acuerdo IEPCO-CG-74-2024, por el que se aprobó la designación de las consejerías electoral que asumirá el cargo de forma provisional de la presidencia del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, derivado de la vacancia en el cargo de la consejería en la presidencia. Acuerdo IEPCO-CG-75-2024, por el que se requirió a los partidos políticos en materia de paridad de género y acciones afirmativas en las elecciones de concejalías a los ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Acuerdo IEPCO-CG-76-2024, por el que se dio cumplimiento al ordenado por la Sala Regional Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral dentro de la sentencia recaída en el expediente SX-JDC-346-2024. Acuerdo IEPCO-CG-77-2024, por el que se dio respuesta a la consulta formulada por el ciudadano David García Martínez en cumplimiento a la sentencia de fecha 25 de abril de 2024 dentro del expediente JDC-140-2024 dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Acuerdo
CG-79/2024, por el que se registraron de forma supletoria las candidaturas a concejalías a los ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos, postulados por los partidos políticos, las candidaturas comunes, las candidaturas independientes, las candidaturas independientes indígenas, en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 en el estado de Oaxaca. Acuerdo IEPCO-CG-80/2024, por el que se registraron de forma supletoria las candidaturas a concejalías a los ayuntamientos que se rigen en el sistema de partidos políticos, postulados por los partidos políticos Verde Ecologista de México, Unidad Popular y Nueva Alianza Oaxaca, en el proceso electoral ordinario 2023-2024 en el estado de Oaxaca. Acuerdo IEPCO-CG-81/2024, por el que se determinaron las cifras de financiamientos públicos que recibirán las candidaturas independientes y las candidaturas independientes indígenas a concejalías a los ayuntamientos por el sistema de partido político y su límite de financiamiento privado en el proceso electoral ordinario 2023-2024. Acuerdo IEPCO-CG-82/2024, por el que se aprobó el manual de control de calidad para la supervisión de la producción e impresión de la documentación y material electoral. Acuerdo IEPCO-CG-83/2024, por el que se aprobaron las sustituciones de las candidaturas a diputaciones al Congreso del Estado y concejalías a los ayuntamientos para el proceso electoral ordinario 2023-2024. Acuerdo CG-85/2024, por el que se dio respuesta a la solicitud de la ciudadana Catalina Virginia Jiménez Morales en cumplimiento a la sentencia de fecha 3 de mayo del 2024 dentro del expediente JDC-155/2024 dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Acuerdo IEPCO-CG-86/2024, por el que se registró la candidatura a diputada propietaria al Congreso del Estado por el principio de representación proporcional, postulada por el partido político Morena en la primera fórmula de su lista de candidaturas de representaciones proporcional, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca dentro del expediente JDC-146/2024 y acumulados en la RA-21/2024. Acuerdo IEPCO-CG-87/2024, por el cual se registra la candidatura común conformada por los partidos políticos del Trabajo, Unidad Popular y Nueva Alianza Oaxaca para la elección de concejalías al Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, Oaxaca, en cumplimiento a los mandatos por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en la sentencia dictada dentro de los expedientes RA-23/2024 y acumulados RA-20/2024 y JDC-157/2024. Acuerdo IEPCO-CG-89/2024, por el que se aprobaron las sustituciones de las candidaturas a concejalías a los ayuntamientos para el proceso electoral ordinario 2023-2024. Acuerdo IEPCO-CG-90/2024, por el que se registró la candidatura postulada por el partido político Fuerza por México Oaxaca a la primera concejalía propietaria municipio del Espinal, Oaxaca, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca dentro del expediente JDC-166/2024. Acuerdo IEPCO-CG-91/2024, por el que se registró la candidatura a diputados propietarios al Congreso del Estado de Oaxaca por el principio de representación proporcional, postulado por el Partido del Trabajo en la segunda fórmula de su lista de candidaturas, representación proporcional, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca dentro del expediente CA-164/2024, encausada a la RA-33/2024. Acuerdo IEPCO-CG-92/2024, por el que se registró la candidatura postulada por el partido político Morena a la primera concejalía propietaria del municipio del Espinal, Oaxaca, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca dentro del expediente RA-27/2024 y JDC-170/2024 y acumulados. Acuerdo CG-93/2024,
cual, en atención a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dentro de los expedientes RA 25-2024 y acumulados JDC 172-2024, se requirió al partido Nueva Alianza Oaxaca subsanen los errores y omisiones respecto a la información de representada por el partido político relativo a sus solicitudes de registro de candidaturas a concejalías a los ayuntamientos de los municipios de Asunción, Ocotlán, Santa Cruz, Tacache de Mina, Santa María Petapa, Santiago Buxtlahuaca, Santiago Xochiquiltongo, Santo Domingo Chihuitán, San Pedro Huamelula y San Antonio Castillo Velasco en el proceso electoral ordinario 2023-2024 en el estado de Oaxaca. Acuerdo CG 95-2024, por el que se registró la candidatura postulada por Fuerza por México a la primera concejalía propietaria al municipio de Santiago Guajolotitlán, Oaxaca, por el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca dentro del expediente RA, diagonal 47-2024, encausado a JDC 202-2024. Acuerdo IEPCO CG 96-2024, por el que se registró la candidatura postulada por los partidos políticos de la Revolución Democrática y de la Revolución Institucional en candidatura común a la primera concejalía propietaria al municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca dentro del expediente RA diagonal 36, diagonal 2024. Acuerdo IEPCO CG 97, diagonal 2024, por el cual se dio cumplimiento a los mandatos por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en la sentencia dictada dentro del expediente JDC, diagonal 167, diagonal 2024. Acuerdo IEPCO CG 98-2024, por el cual, en atención a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca dentro del expediente RA 37-2024, se requirió al partido político Movimiento Unificador de Jóvenes en el Estado y sus regiones subsane las omisiones respecto de la información representada por el partido político relativas a sus solicitudes de registro de candidaturas a concejalías a los ayuntamientos de los municipios de Putla, Villa de Guerrero y Santiago Jamiltepec en el proceso electoral 2023-2024 en el Estado de Oaxaca. Acuerdo IEPCO CG 99-2024, por el cual, en atención a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca dentro del expediente RAD 37-2024, se registraron las candidaturas a concejalías a los ayuntamientos de los municipios de Putla, Villa de Guerrero y Santiago Jamiltepec en el proceso electoral ordinario 2023-2024 en el Estado de Oaxaca, postulado por el partido político Movimiento Unificador de Jóvenes en el Estado y sus regiones. Acuerdo IEPCO-CG-100-2024, por el que se ejerció las facultades de atracción de atribuciones y funciones del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, y la delegación de la misma en el 23 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Puerto Escondido, Oaxaca, en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Acuerdo IEPCO-CG-101-2024, por el que se aprobó el procedimiento de verificación de las medidas de seguridad incluida en las boletas y actas electorales a realizarse en los consejos distritales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Acuerdo IEPCO-CG-102-2024, por el cual, incumplimiento al ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en las sentencias dictadas dentro del expediente JDC 197-2024, JDC diagonal 160-2024, RA 44-2024 y JDC 198-2024 y acumulados en la RA 42-2024, RA 43-2024. 2024 y RA diagonal 45-2024, se registran diversas candidaturas a concejalías a los ayuntamientos que se eligen por el sistema de partido político en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 en el estado de Oaxaca. Acuerdo IEPCO-CG, diagonal 2024, por el cual, en atención a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dentro de los expedientes RA 25-2024 y acumulados JDC, diagonal 172-2024, se registraron las candidaturas a concejalías a los ayuntamientos de los municipios de Asunción, Ocotlán, Santa Cruz, Tacache de Mina, Santa María Petapa, Santiago Buxtlahuaca, Santiago Xochiquiltongo, Santiago Domingo Chihuitán y San Antonio Castillo Velasco en el proceso electoral 2023-2024 en el estado de Oaxaca, postulado por el partido Nueva Alianza Oaxaca.
Acuerdo IEPCO-CG 107-2024, por el cual, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en la sentencia dictada dentro del expediente JDC 196-2024, se registraron las candidaturas a primera concejalía suplentes de los ayuntamientos de los municipios de Guahuetepec, San Pedro Amusco, Santa Cruz Amilpas, La Colula de Matamoros, Oaxaca. Acuerdo IEPCO-CG, diagonal 108-2024, porque se aprobaron las sustituciones de las candidaturas a diputaciones por ambos principios y concejalías a los ayuntamientos para el proceso electoral ordinario 2023-2024. Acuerdo CG 109-2024, mediante el cual se registraron las candidaturas a primera concejalía propietaria y suplente, así como la tercera concejalía propietaria y suplente al Ayuntamiento del municipio de Soledad, Etla, Oaxaca, postuladas por el partido político local Fuerza por México, Oaxaca, en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca el 19 de mayo del 2024 dentro del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, JDC 193-2024. Acuerdo IEPCO-CG, guión 111, diagonal 2024, por el cual, en cumplimiento a las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, recaídas en los expedientes RA, diagonal 26, diagonal 2024, RA 53, diagonal 2024, acumulados, y JDC 190-2024, se registraron diversas candidaturas a cargos de elección popular en el proceso electoral ordinario 2023-2024 en el Estado de Oaxaca. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay observaciones, le pido al secretario continuar con el desarrollo de la sesión. Con su permiso, consejera presidenta, como número 5 tenemos asuntos generales. Me permito hacerle su conocimiento a este consejo que no fue enlistado ningún asunto en el orden del día. Gracias, secretario. Continúe con el desahogo del orden del día. Consejera presidenta, le informo que se han agotado los puntos del orden del día. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, tomando en consideración que se han agotado los puntos en el orden del día, clausuro la presente sesión ordinaria siendo las 11 horas con 43 minutos del día 30 de mayo del 2024. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a todos.